Ante los daños económicos provocados por la contingencia sanitaria del coronavirus, empresarios solicitaron el apoyo de la ciudadanía para continuar con la atención alimentaria de los animales que se encuentran en el zoológico Crococún Zoo. Ante el cierre temporal por el brote de coronavirus, el zoológico interactivo se ha visto dañado en sus ingresos, lo cual con el paso del tiempo se irá agravando y pondrán en riesgo la alimentación y atención de más de 500 animales de aproximadamente 40 especies distintas, los cuales siguen siendo cuidados, vigilados y alimentados por un grupo de colaboradores. El parque, ubicado en el kilómetro 31 de la carretera federal Puerto Morelos-Cancún, ha operado por más de 30 años y han recibido una gran cantidad de animales que han sido rescatados, decomisados e incluso donados por muchas amistades.